Sergio, ¿tú sabes para qué hago estos videos? ¿Para divertirte? Para divertirme. Para divertirte. Para divertirme. Para divertirte. Amigas de Lechuvisa, miembros de esta comunidad de la cultura pop y sobre todo personas confundidas del por qué individuos con ropa oversize, cadenas de oro y sin cabello se tiraban mierda entre ellos durante las semanas anteriores. Bienvenidos a otro video de Lechuvisa, donde les explicaré el pleito entre Residente y J Balvin. Porque somos verduleras. Exactamente. Todo mundo escuchamos o vimos en redes sociales hace poco o en tendencia a Residente, o en tendencia a J Balvin, o en tendencia a Bizarrap, porque es un puto genio de la mercadotecnia. También la guerra en Rusia. O la guerra en Rusia, pero eso no es importante. Para quienes no conozcan a estos individuos, J Balvin es probablemente en los últimos 10 años uno de los reggaetoneros más influyentes del mundo. Sí. Tal vez por ahí a la par de... reggaetón tal cual, pues no ubico a muchos más. Bad Bunny hace otras cosas, o sea, hace reggaetón. Además, o sea, Bad Bunny está a otro nivel. Y Bad Bunny es como Jesucristo. Ajá, Bad Bunny es el Jesucristo del reggaetón, güey. Bad Bunny no es popular por hacer reggaetón, por hacer trap, no. Bad Bunny es popular porque es Bad Bunny. Pero en reggaetón particularmente, J Balvin desde hace muchos años, me refiero a desde estas canciones como "Si le gusta el reggaetón, dale", y James y ese tipo de... Y la de Bob Esponja, que está... Y la de Bob Esponja está culera. Pues es un icono del reggaetón a nivel mundial. Particularmente su disco Vibras de 2017, a mí me gustó un chingo. Es un disco que sí se siente como que está bien producido, bien ideado desde el principio. Muy bien, Balvin. Después sacó un disco Colores, que está particularmente culero. No está tan malo, Colores no está tan malo. No está malo, o sea, la neta es un disco que seguramente hemos perreado. O sea, para lo que es, está bien perro y está chido y está atractivo, sí. Tal, pero no se compara a lo que es Vibras. Y aún así le ha servido para mantenerse en el mainstream. Después de eso hizo algunas canciones para precisamente la película de Bob Esponja. Y pues eso lo ha mandado básicamente al mainstream de la cultura pop. Ser una de las caras más conocidas del entretenimiento musical. Del otro lado está Residente. Vamos primero por los hechos. Residente está calvo. Eso no tiene mucho que ver con el pleito, pero hay importante especificarlo. Residente formaba parte de Calle 13. Calle 13 era un grupo que... tal vez junto a los fabulosos Cadillacs o junto a estos grandes grupos de la música latinoamericana de la historia como Soda Stereo, Café Tacuba o Caifanes, están ahí en el Olimpo de la música latinoamericana. No nada más lo digo yo y no nada más lo dice Residente en repetidas ocasiones, sino que también lo dicen, por ejemplo, los premios, las reproducciones. Fueron las bandas que llevaron la música en español a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Qué tiene importante? ¿Qué son los padres de la industria de la música, güey? Particularmente René, el vocalista de Calle 13 y que después tendría su proyecto independiente conocido como Residente, que también es su alias de rapero, es una persona muy política, es una persona muy vocal acerca de sus ideales y es una persona que ha tenido relevancia por varias cosas. En primer lugar, por su influencia musical y artística, como ya decimos en los premios. En segundo lugar, porque participa activamente de protestas sociales y políticas dentro de su comunidad, dentro de su país. Y en tercer lugar, porque ha tenido varios pleitos con algunas otras personas de la industria musical. Pleitos, por así decirlo, en las conocidas tiraeras, beef, piques, etc. Básicamente, un beef es esto en el cual un artista... no le cae también otro artista y le tira mierda en una canción. Esto sucede hace un chingo de años. Y es tradicional de la industria del hip hop y del urbano. Desde entonces realmente en la música siempre ha estado tratar de compararse contra otro artista. Y como bien dice Sergio, en el género urbano, en el hip hop particularmente, hay muchísima rivalidad respecto a quién es más real, por así decirlo, quién tiene más reproducciones, quién hace mejor música particularmente, o en esencia, porque es un género que lamentablemente está muy marcado por egos masculinos, a quien le mide más el pito. Presidente tenía otros beefs, por ejemplo, con Tempo, con Cosculluela, otros raperos a quienes les ha tirado mierda ocasionalmente con canciones que superan los 7-8 minutos y que en una de ellas, por ejemplo, Residente superó el récord de palabras en una sola canción y ahora se enfrenta a Balvin. Una vez entendidos ambos perfiles, ¿por qué sucedió esto? La historia nos marca a Balvin justamente con el disco Vibras que marqué en un principio y del cual hablaba. Vibras es un gran disco que fue nominado a varios premios Grammy, premios a los que asistió J Balvin, premios en los que le fue medianamente bien y en los que todo estaba chido porque la industria lo estaba tratando muy bien. Para ese entonces Residente ya tenía muchos Grammys, tanto con Calle 13 como de manera individual. Después, Balvin no recibió ninguna nominación. Entonces J Balvin empezó a pedir a la gente que boicoteara los Grammys, que no fueran a los Grammys, agarrando la bandera de que no respetan al reggaetón y no deberíamos ir porque nos necesitan, pero no nos quieren.
cuando había muchos otros reggaetoneros nominados, cuando había mucha gente latina nominada. El pedo es que pues no le gustó esto, entonces empezó a hacer una campaña para boicotear los siguientes premios Grammy, donde no lo volvieron a nominar. En esos premios, además de que se estaba nominando a varios artistas emergentes del género urbano, también se iba a premiar la trayectoria artística de Rubén Blades. Rubén Blades, un ícono de la salsa y de en general la música latinoamericana, que ha inspirado y que ha sido figura a seguir por muchísimos músicos del continente. Al mismo tiempo, Balvin quería boicotear esto y es donde Residente entra a la escena con un video pues muy viral en sus redes sociales, donde él decía: ¿cómo quieres tú boicotear los Grammy cuando una, pues güey, no te nominaron en ningún pedo, y otra, quieres boicotear unos premios donde van a premiar a uno de nuestros más grandes ídolos? Digo, además, cabrón, de que Residente tiene una relación muy íntima con Rubén Blades. Pueden ver el video cuando premian a Rubén Blades. Residente está temblando como un niño chiquito, güey. O sea, al menos en eso es congruente el vato. O sea, se ve que neta, o sea, no era nomás por mamar a J Balvin. El vato mama demasiado a Rubén Blades, güey. Claro. Es entonces cuando empieza una serie de tiradas entre ellos en redes sociales, entre las cuales, particularmente en esto, Residente le dice: güey, pues básicamente, si quieres que te nominen y si quieres ganar premios, pues haz música chida. Tú lo que quieres hacer en este momento es que te den una estrella Michelin, que es, es un premio gastronómico para algunos restaurantes en el mundo, a pesar de que solo estás haciendo hot dogs, y esos no se merecen estrellas Michelin. Pero particularmente, J Balvin, ¿cómo lo tomó? Pues simplemente supongo que su publicista decidió, como en un combate de judo, utilizar la fuerza de tu adversario en tu propia ventaja, darle la vuelta y tirarlo, porque empezaron a sacar merch de hot dogs, y esa madre vendió un chingo. Sí, es que digo, es que si nos ponemos aquí a comparar, realmente a estas alturas, Residente le estaba pegando muy arriba. O sea, Residente, pues sí, o sea, una leyenda del reggaetón y de la música urbana en general. Lo respetas porque sin Calle 13 no existirían muchos de estos cabrones. Pero, pues al fin y al cabo, Balvin es el que está mejor parado. Eso es claro, o sea, criticar al reggaetón nada más por ser reggaetón es demasiado 2010, güey. También ya sáquense la cabeza es del niño culo, güey. Sí, no mames, güey, me tienen harto. Y es donde entra una de las figuras más interesantes de la música latinoamericana en al menos los últimos 2 años, que es Bizarrap. Bizarrap empezó su carrera produciendo no con las Bizarrap Sessions, sino que cuando el movimiento underground del freestyle en Argentina empezó a pegar, lo que él hacía era los conocidos combos locos de Bizarrap. Él agarraba extractos de los videos del underground del freestyle, los cortaba, los pegaba y les metía producción musical y hacía videitos de compilaciones producidas como de estudio, pero con gente rapeando en las plazas. Después de eso empezó a llamar a algunos freestylers y raperos a que rapearan en su casa y empezaron las famosas Bizarrap Sessions con leyendas del free. Vean el Bizarrap Session de Asesino, por el amor de Dios. Estas sesiones agarraron tal calidad y tal notoriedad en las tendencias que ya la figura no era quien estaba en la sesión. La figura era Bizarrap. Al punto en el que en el último año, con sesiones tan cabronas como las de Nati Peluso, la de Snow the Product, la de Nicky Jam, que fue el primer gran putazo mainstream de Bizarrap. Alemán. Las sesiones de Alemán, las sesiones de Asesino, como bien comentas, las sesiones de Anuel, las sesiones de Chucky, las sesiones de Elegante. Empieza a ser notorio el tener una sesión. Y para el artista urbano es hasta importante el que lo inviten a una sesión. Sacar tu Bizarrap Session es un gran paso en tu carrera. Es entonces donde se empieza a rumorar que viene la siguiente sesión. Y por otra parte, Residente empieza a rumorar que va a sacar un sencillo. La gente rápidamente une los hilos y se dan cuenta que Residente va a sacar un Bizarrap Session. Saca la sesión y es un beef de 8 minutos al reggaetón, de los cuales los últimos 3 son un beef directo a J Balvin. Mi intención en este video no es decir quién tiene la verdad en este beef, sino un poco narrar qué es lo que está sucediendo, porque el beef dura 8 minutos donde le tira no nada más a J Balvin, le tira al movimiento en general, le tira a lo plástico que se ha vuelto, le tira a las diferencias estructurales que hay para que personas peguen en el reggaetón. Solo quiero aclarar algo, porque varios conocidos dijeron: no, güey, le queda Bad Bunny. Bad Bunny, súper amigo de Residente. Si alguien no le tiró en esa sesión, fue a Bad Bunny. Bad Bunny, que además aseguro, comparte esa notoriedad política, pública y social con Residente. Y además la notoriedad de respetar los orígenes de artistas latinos. Seguramente no es a Bad Bunny. Sí, te aseguro que Residente no le tiró ni una sola línea a Bad Bunny. Hay algunas preguntas y algunos debates que se iniciaron en redes sociales, como la primera: Residente desperdició su Bizarrap Session en tirar beef cuando podía haber pegado un hit. ¿Qué considero yo de esto?
Cada quien usa su pinche Bizarrap Session como quiera, güey. Pero reciente tiene más de 10 Grammys. ¿Tú crees que ya le importa a estas alturas, güey? Y no nada más es que no le importe qué hacer con la Bizarrap Session. Es que reciente ya está en un punto en el cual ya puede hacer lo que quiera. Es que muchos me decían, no, es que, güey, pinche Residente solo puede mantener su carrera tirándole a alguien famoso, güey. Reciente yo creo que ya no le importa su carrera, güey. O sea, siendo sincero, güey, como artista yo creo que ya no le importa su carrera, güey. Solo quiere hacer literal. Yo sí creo que literal solo quiere divertirse, güey, porque pues el vato hizo un putero de varo cuando estaba en Calle 13, güey. No mames, no necesita ya estar mamando. O sea, solo le quiere tirar a alguien famoso para ver cómo se emputa la raza, güey. Estoy seguro, güey. Pero sobre todo respecto a esto de que creo que sí, el odio en el movimiento urbano en su momento, hace varios años, trajo varias pérdidas. Hoy por hoy es como simplemente parte del movimiento, porque a final de cuentas lo que promulgan y lo que hace esta gente es pues hacer rolas con lo que estén pensando en el momento, meterse al estudio y sacar una rola. Está perro, hagan lo que digan. Y la otra es, honestamente, se los digo de manera muy sincera, esto le emputó mucho más a los fans de Balvin que al mismo Balvin. Hay mucha más gente peleándose en redes sociales como, ¿por qué le estás tirando mierda? ¿Por qué le tienes envidia? ¿Por qué sabe qué? Y lo mismo con Residente. Hay gente defendiendo a Residente como, ah, es que ustedes no saben la trayectoria que tiene Residente porque tal y tal. Güey, están abanderando causas que no son de ustedes. La gente que defiende a Balvin, déjenme decirles que Balvin le chupó un huevo. Sí. Lo que pasó. La gente que defiende a Residente, déjenme decirles que probablemente también le chupe un huevo, porque va a seguir haciendo más cosas. Dejen de defender millonarios en internet. Por favor. Esto no se trata de si eres Team Residente o si eres Team J Balvin. Esto se trata de que alguien hizo un beef en el género urbano. Va a volver a pasar. No endioses a nadie. No defiendas gente. Escúchalo. Si te gusta la sesión, vuélvele a escuchar. Ponle en el carro. Si no te gusta, pues no le escuches. Hay otras 48 sesiones que seguramente sí te van a mamar. Si te gusta J Balvin, qué perro. A mí también me gusta. Seguramente he perreado alguna canción de J Balvin. Seguramente lo voy a volver a hacer. ¿Te gusta Residente? Perfecto. Me mama Residente. Hay letras de él que me parecen brillantes. Y hay un análisis muy cagado que resumió en un tweet todo esto. El beef de Residente hace que yo respete más a Residente como rapero. No. ¿Hace que respete menos a Balvin como reggaetonero? No. ¿Hace que la escena de la industria del género urbano cambie? No. ¿Hace que mucha gente empiece a argumentar mamadas por defender gente que no conoce? Sí. No sean esos güeyes. Sí. Todo este tipo de cosas son cosas que abordan nuestra cabeza y no nos dejan dormir por las noches. Por alguna puta razón. Por alguna puta razón. Y para muchos otros temas que seguramente abordaban su mente y no sabían cómo resolver estas dudas que les asaltaban durante la noche. No se preocupen, nosotros abordamos estos temas comúnmente en los canales y las redes sociales oficiales de Lechuvisa. Pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook como Lechuvisa. También tenemos un podcast donde hablamos de historia, de que pueden seguir como Los Bardos de la Historia en Instagram. Y además, tenemos el podcast de Todo lo que no te enseñan en la escuela, que también está en las plataformas de Spotify, etcétera, y que pueden encontrar en el link que está en todas nuestras redes sociales. Simón. Si ustedes están viendo esto en YouTube, pongan aquí abajo en los comentarios si son Team Residente, si son Team J Balvin, si les gustan los hot dogs, si les mama Bizarrap, uh-huh. Si ustedes ya vieron Spider-Man, si ya vieron Batman, una mentada de madre para mí, lo que quieran, tírenme beef, me vale verga. Pero pongan comentarios. Pero pongan muchos comentarios. Y si alguien me tira beef en un comentario de más de dos párrafos, le prometo contestarle en el siguiente video de Lechuvisa. Nosotros fuimos Lechuvisa y le recordamos como cada semana que no defiendan blancos millonarios. Ajá, no defiendan a la gente del no internet. Defiendan a desconocidos. Sí, ni a los conocidos. A ellos les valen verga. No defiendan a nadie. Nomás defiendan a Lechuvisa. Abandonen todos sus ideales. La única celebridad que vale la pena defender es Lechuvisa y ni somos celebridad. ¿Cómo la ven? Hay mucho dolor en el mundo, pero no en este video. Primera cerveza.